Peso y Junts estrenan hoy en Suiza los contactos que acordaron en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Y lo hacen en un encuentro lleno de secretismo. No se sabe el lugar concreto de la reunión ni tan siquiera quiénes son los asistentes, Alba Galán. Sí, en la mesa está Santos Cerdán, el número 3 del PSOE... y por parte de Junts estaría Puigdemont... acompañado de Turul y Nogueras. Sabemos que llevan reunidos más de cinco horas y que el encuentro se está produciendo aquí en Ginebra o alrededores, porque ayer vimos llegar al aeropuerto de Ginebra a dos de los negociadores, a Cerdán y a Nogueras. Pero tenemos que andar así tras la pista, porque, como decíais, el secreto es absoluto por las dos partes. No han querido decir el sitio concreto de la reunión de este primer encuentro de los pactados en el acuerdo de investidura de PSOE y Junts y que pueden ser claves para esta legislatura. Al llegar Cerdán ayer nos decía que si hoy había algún tipo de acuerdo lo contarían de aquí podría salir el nombre concreto del verificador internacional que va a pilotar a supervisar estos encuentros que se están celebrando fuera de España y fuera de la Unión Europea. PSOE y se eligen Suiza para tener su primera reunión. Poco más sabemos porque desde su llegada ayer, máximo hermetismo. Mañana tendrán noticias, muchas gracias. Pero de momento, esas noticias no llegan. Los socialistas catalanes no hablan del encuentro, pero celebran, dicen, la política del acuerdo. Es muy difícil. i molt més incòmode, i que demana molt més coratge que mantenir-se en aquesta puresa del teu pensament. En una entrevista en Ràdio Nacional, el portavoz de Junts en el Senado cree que la figura del mediador facilita les coses, però insisten en no desvelar detalles. Todas estas reuniones se han de hacer uh, con la máxima discreción. I asseguran que fue el propio mediador quien pidió no desvelar su identidad en la fase inicial. No filtrar, no dar a conocer Eh, quien forma parte de esta verificación. Desde sumar, Yolanda Díaz no valora el encuentro. Es un acuerdo entre dos formaciones políticas y respetamos lo que hagan otras formaciones políticas. Pero desde Incomú Podem lo celebran y piden a los independentistas que cooperen. No se pongan a competir por la rivalidad que existe entre Chuns y entre Esquerras. En el PP hablan de opacidad, les preocupa, dicen que se negocie el futuro de España fuera de España y le piden al gobierno que se retire esa figura de mediador. Parece que hacer latente que hay dos estados en España. ¿no? En España hay un estado que es el estado español y hay comunidades autónomas. Feijóo ha pedido a sus portavoces en Congreso, Senado y Parlamento Europeo que activen cualquier mecanismo para obligar al gobierno a informar de la reunión.